Un grupo de 58 brigadistas mexicanos se encuentran en Lumaco, Chile, colaborando con la extinción del fuego que azota a la zona centro-sur de este país sudamericano. Los ciudadanos mexicanos llegaron el pasado 27 y 28 de enero a la capital chilena y fueron trasladados a esa sureña región de la Araucanía para ponerse a las órdenes de la Corporación Nacional Forestal. Nosotros hemos implementado un sistema de comando con ellos para poderlos incorporar con nuestras brigadas, mezclarlos con nuestras brigadas para que no tengan ningún riesgo de ningún tipo. Y hemos estado aprendiendo de ellos muchos antecedentes, muchas formas de trabajo. La verdad ha sido una experiencia muy, muy buena. Es un orgullo tenerlos acá y creo que van a sacar también ellos una experiencia muy buena de parte nuestra de la forma como combatimos los incendios acá. Unas 7.000 personas están desplegadas en labores de control y extinción de incendios, incluyendo a funcionarios de las Fuerzas Armadas, brigadistas de CONAF, voluntarios de bomberos, funcionarios públicos y municipales y empleados de empresas privadas. Un motivo de orgullo de que técnicos especializados mexicanos, gente de grupos tan entrenados y tan experimentados, estén aquí hombro con hombro con sus hermanos chilenos, sus colegas chilenos combatiendo esta catástrofe. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.